Buenas tardes, vamos a empezar un poquitito antes para aprovechar el tiempo, la inevitable introducción que tengo que hacer. Bien, llegamos a la última audiencia de esta tarde, que también ha sido convocada de oficio por la Comisión Interamericana y que está referida a situación de violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela. En la mesa conmigo se encuentra el comisionado Jesús Orozco, el comisionado James Cavallaro, el relator especial para libertad de expresión Edison Lanza, la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido, al igual que en las audiencias anteriores que ustedes han presenciado, pues cada parte, cada representación tendrá en una primera intervención hasta 15 minutos, luego habrá alguna intervención de los comisionados y relator especial, y luego el resto del tiempo para las respuestas, comentarios de las propias organizaciones. Agradeceremos que las representaciones de la sociedad civil y del Estado, al hacer uso de la palabra, cada quien se identifique, indicando a la organización también a qué pertenece o el cargo o función que desempeña. Yo indicaré de esos 15 minutos, cuando resten 5, 3 y 1 minuto, con estos carteles, agradeceremos el esfuerzo de atenerse a ese tiempo. Bueno, y creo que con ello estamos en capacidad de iniciar. Doy la palabra hasta por 15 minutos a las representaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, muy buenas tardes. El primer punto que queremos resaltar es que el colega Humberto, Carlos Correa, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica y de Espacio Público. Humberto Prado, que es el representante de del Observatorio Venezolano de Prisiones, no pudo estar acá porque recibió información confidencial de que le retendrían su pasaporte a la salida. Vamos a dar la documentación que tenemos y pasar la información siguiendo las instrucciones que el propio Humberto nos ha encomendado. Es decir, una de las situaciones que se ha presentado en el último tiempo es que en algunas ocasiones las personas al salir le retienen el pasaporte o al llegar, y él en este momento decidió no venir porque tenía una presunción con suficiente información que le permitía valorar esto. Básicamente este año, en el ámbito de la libertad de expresión, es el año en el que nosotros hemos documentado el mayor número de casos desde el año 2002. Hemos documentado 634 casos, con más de 880 violaciones en el conjunto de estos casos, ¿no? Nosotros tenemos un informe que detalla esto, tenemos una base documental con el soporte de cada uno de estos casos, pero quisiera aprovechar este tiempo básicamente para subrayar dos aspectos que están vinculados a esto. Uno es la violencia, los casos en los que hemos acompañado, básicamente vinculados a agresiones a periodistas, las enormes dificultades de obtener garantías judiciales para esos casos, ¿no? Es decir, casos como, incluso algunos de ellos se han tenido que ir del país porque han tenido amenazas policiales, los casos no avanzan, los fiscales sucesivamente no quieren asumir la responsabilidad, otro tanto ocurre con los jueces, y hay casos que tenemos desde el 2014, casos que no terminan de resolverse. Menciono algunos: Gabriel Osorio, Alejandro Ledo, María Beatriz Lara. María Beatriz Lara tuvo que irse porque la amenazaron unos policías en la región central después de que ella decidió denunciar un atropello policial. El otro caso que hemos tenido este año es que se ha sometido a periodistas y a personas a la jurisdicción militar por expresarse, ¿no? Está el caso, por ejemplo, Carlos Julio Rojas, que es un periodista y que además participa en manifestaciones en la región central del país, fue sometido a la jurisdicción militar este año. Santiago Guevara, que antes en la audiencia lo mencionaron, que es un profesor universitario, está sometido a la jurisdicción militar, es un civil. Y tenemos el caso de Dan Zambrano, una persona que por tuitear, con 300 y tantos seguidores, fue sometido a una pena privativa de libertad durante 60 días sin acceso a los familiares, ni tampoco ni fue presentado a tribunales, ni tampoco fue le permitieron el acceso a sus abogados. Y además, luego de la salida, absolutamente incomunicado, pudimos documentar una tortura, pudimos documentar situaciones muy graves, todas ellas denunciadas ante el Ministerio Público y también algunas instancias internacionales. En este momento, hay tres comunicadores que están sometidos a la jurisdicción militar
son del Zulia y están en un tribunal que queda a 8 horas de carretera, en un retén militar, a 8 horas de carretera, 2 de ellos son periodistas, 1 es estudiante de comunicación, y es una situación que nos preocupa la jurisdicción militar aplicada a casos de libertad de expresión. Durante este año nosotros documentamos 59 personas que en algún momento fueron detenidas por estar documentando temas de violaciones de libertad de expresión o periodistas, y es una situación bastante importante. De hecho, algunos, por ejemplo, este año recientemente, el caso de unos periodistas que estaban autorizados a entrar a una cárcel y fueron detenidos, y fueron después presentados a un tribunal. Cosas como esas están repitiéndose con mucha frecuencia. El otro tema es la administración del espectro radioeléctrico y el cierre de medios. Nosotros, durante este año, han salido del aire 49 emisoras de radio, 8 canales de televisión, 17 medios impresos, de los cuales 3 han cerrado definitivamente. Y además, en algunos casos, se han asignado las frecuencias inmediatamente después, sin ningún proceso transparente, claro, que de alguna manera reciba. En temas de peticiones de información, ahí tenemos una situación muy grave. Nosotros hemos hecho más de 32 peticiones, solo quiero resaltar una muy concreta, que es una relativa al lago de Valencia, una situación donde las comunidades están solicitando información, no se las dan y hay un riesgo inminente de posibles inundaciones y no hay respuesta en relación a este tema. Quizás en las repreguntas podemos abundar en algunos otros detalles. Marco Antonio Ponce, represento al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El gobierno de Venezuela, desde la gestión del presidente Chávez y actualmente con Nicolás Maduro, ha mantenido un discurso a favor de los derechos sociales y en general hacia los derechos humanos. Sin embargo, la realidad actual del pueblo venezolano dista mucho de ese discurso. La realidad se caracteriza por la violación reiterada de derechos y en esta audiencia vamos a hacer énfasis en el sistema de represión que ha implementado el Estado venezolano para responder a manifestaciones pacíficas vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales y derechos políticos. En los últimos 5 años, en el país se ha vivido una situación con altos niveles de protesta, fundamentalmente protesta pacífica. Registramos y documentamos en este tiempo al menos 38.947 protestas en todo el país, donde más del 90% ha sido con características pacíficas. Del total de esas protestas, 29.210 han sido para exigir derecho a la alimentación, derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, al agua potable, a servicios básicos, entre otros. Es decir, más del 70% de las protestas en Venezuela en los últimos 5 años ha sido para exigir derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y de qué forma han protestado los venezolanos? Y reitero, de manera pacífica, principalmente a través del cierre de calles, marchas, paros, huelgas y concentraciones. Frente a ese descontento popular que existe actualmente en el país, la respuesta del Estado ha sido crear un sistema de represión. Desde el 2014, el Observatorio de Conflictividad Social y otras ONG hemos documentado la existencia de un patrón de represión por parte del Estado venezolano que tiende a caracterizar a una parte de la población como enemiga interna o agentes desestabilizadores. Ese patrón evolucionó con el llamado Plan Zamora, liderado por la Fuerza Armada y que además de incorporar a grupos paramilitares para reprimir, integra militantes del partido de gobierno, por ejemplo, a las llamadas VCH, miembros de Frente Francisco de Miranda, incluso a los CLAP, entre otros, a la estructura de represión y delación sobre manifestantes y a disidentes políticos. En 2017 es aún más abierta la represión en Venezuela. La incitación al odio con el uso del sistema de medios públicos, las redes sociales y la arenga de funcionarios del gobierno a militares y seguidores, lo cual también forma parte del patrón de represión en la medida en que preconfigura y predispone la acción represiva en un marco ideológico contra un sector de la población. El sistema de represión que hemos logrado caracterizar tiene al menos 10 componentes que identificamos una y otra vez en nuestros informes y reportes mensuales sobre el derecho a la manifestación pacífica en Venezuela. Y es el siguiente. Primero, ataques conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana y civiles armados pro gobierno. Continúa. En la mayoría de las protestas donde actuaron los colectivos armados, se registraron manifestantes asesinados o heridos de bala. Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego, práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes, prácticas de tortura, detenciones arbitrarias,
detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche, allanamientos sin orden judicial, agresiones a periodistas y últimamente, más reciente, hemos visto el procesamiento de civiles en tribunales militares. Actualmente esta es la situación del sistema de represión que se está implementando en nuestro país. Cedo la palabra a Carlos Nieto de Una Ventana de la Libertad. Sí, buenas tardes. Carlos Nieto Palma de Una Ventana de la Libertad. Venezuela está viviendo en estos momentos tal vez la más grave situación carcelaria de toda su historia. Tenemos en la actualidad un aproximado de 100.000 personas privadas de libertad, 45.000 de ellas en centros de detención preventiva, valga decir, calabozos policiales que no reúnen ningún tipo de condiciones para tener personas ahí por más de 48 horas y que ha creado un gran colapso dentro de estos recintos. Tenemos actualmente una tasa de 340 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y las condiciones de hacinamiento, tanto en el sistema tradicional que maneja el Ministerio para el Servicio Penitenciario, como en un sistema paralelo que se ha creado, que funciona dentro de todos estos centros de detención preventiva que dependen de las policías y que el Ministerio de Carcelario, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, no reconoce como competencia de ellos, por lo tanto no los atienden. La situación en estos recintos es verdaderamente alarmante. Tenemos una capacidad aproximada de 5.000 cupos para reclusos ahí y tenemos 45.000. Nosotros tenemos una cifra que ronda por el 350% de hacinamiento en estos centros de detención preventiva. Y aparte de eso, hay graves problemas con la alimentación de los reclusos. No hay comida para darles a los reclusos. Tenemos un informe que lo vamos a consignar ahora. En lo que va de este año, 8 reclusos han fallecido en estos centros de detención preventiva por falta de alimentación, porque no se les da comida. Si la familia no tiene comida para llevarle a las personas que están ahí recluidas, tan sencillo como que no comen, porque el Estado no les proporciona comida a ellos. Hay graves problemas de salud, casos de tuberculosis. Ahorita hay un brote de tuberculosis en varios de estos calabozos policiales en estados del país, en Táchira, en Zulia. Se han levantado, inclusive en el Zulia hay fallecidos, reclusos fallecidos también por sufrir de tuberculosis y que no se les da ningún tipo de atención médica. Hay muchas enfermedades de la piel por las condiciones de insalubridad que viven ahí, VIH, el retardo procesal sigue siendo un problema grave dentro del sistema penitenciario venezolano. El 70% de los presos que tenemos en Venezuela no tienen todavía una sentencia definitivamente firme. Todavía no saben si son culpables, inocentes y no han sido llevados a un proceso. Los planes que se han ejecutado desde el Ministerio Penitenciario para atender a estos reclusos verdaderamente no han dado resultado y el hacinamiento sigue siendo grave. Y nosotros queremos que la Comisión Interamericana tome muy en cuenta la situación que se vive en estos centros de detención preventiva, que se viven estos reclusos que están en calabozos donde no tienen ningún tipo de atención por parte del organismo encargado de velar por los privados de libertad en Venezuela, como es el Ministerio Penitenciario. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Imiob Santomé, soy miembro de la directiva del Foro Penal Venezolano, hablo en nombre de esta organización y en nombre de más del 70% de los casos de los presos y perseguidos políticos que gratuitamente representan nuestros abogados a nivel nacional en Venezuela. En Venezuela, desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha, a consecuencia pues, de las continuas protestas, en general pacíficas, que se dieron contra el poder, contra el gobierno en Venezuela, se han producido 11.989 arrestos de manifestantes, de personas que estaban protestando contra el poder. Es importante destacar, antes de que el gobierno diga lo contrario, que el Foro Penal Venezolano no registra dentro de sus estadísticas a personas que hayan incurrido en actos violentos.
Estamos únicamente incluyendo en estas cifras a las personas que fueron detenidas en el ejercicio válido y constitucional de sus derechos, particularmente su derecho a expresarse y de protestar contra el gobierno. 11.989 arrestos desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha, de los cuales hasta este momento 7.030 personas han sido formalmente criminalizadas, están en libertad, pero están en libertad bajo medidas cautelares o lo que es lo mismo, bajo medidas de libertad restringida. Pero además de estas personas que siguen formalmente criminalizadas, es decir, que están investigadas penalmente en los tribunales venezolanos por simplemente hacer lo que la Constitución les permite hacer, al día de hoy tenemos 391 personas formalmente certificadas como presos políticos en nuestro país. Y cuando digo formalmente certificadas, lo digo con el aval no solo de nuestra organización, que tiene unos criterios muy estrictos para determinar cuándo una persona puede ser tenida como preso o perseguido político, sino también porque estos datos han sido certificados por la OEA y también por el Parlamento Europeo. De estas personas, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 23 de octubre de 2017, 757 civiles fueron presentados ante los tribunales militares. Y al día de hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, 207 civiles siguen presos a las órdenes de tribunales militares en Venezuela por sencillamente hacer lo que la Constitución les permite hacer. Esto es importante porque si alguna prueba existe de que los tribunales militares han sido utilizados en Venezuela como un arma de persecución política, como un arma de intolerancia, está en que el gobierno en este tema no se ha hecho caso ni siquiera a sí mismo. Cuando uno revisa las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre cómo debe manejarse la justicia militar, encontramos que hay varias sentencias de la Sala Penal, incluso de la Sala Constitucional, que dicen textualmente que la justicia militar solo puede aplicarse a delitos de naturaleza militar perpetrados por militares en servicio activo. Y sin embargo, se está aplicando la justicia militar a civiles. Y tenemos en este momento 207 civiles privados de su libertad por motivos políticos en Venezuela, por tribunales militares. Pero además de esto, quiero destacar esta realidad y con esto termino. 19 personas, todas ellas categorizadas como presos políticos en el país, todas ellas llevadas a proceso penal por el simple hecho de hacer lo que la Constitución les permite hacer, tienen al día de hoy boleta de excarcelación dictada por los tribunales penales venezolanos y estas boletas de excarcelación no se acatan, no se respetan. Por ejemplo, aquí tenemos la boleta de excarcelación de Víctor Ugas, desde abril tiene la pena cumplida y no hay forma ni manera de que el SEBIN, la Policía Política Venezolana, que es la que se niega a cumplir con estas boletas de excarcelación, lo libere. Como en estos casos, tenemos muchísimos en Venezuela que revelan que ciertamente el sistema de justicia y los cuerpos de seguridad están siendo utilizados como armas de intolerancia, como armas de persecución por motivos políticos. Todo esto ha sido consignado ya ante esta digna Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a entregar de todos modos ante la Secretaría todos estos documentos que prueban nuestras afirmaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra para el Estado pueden ser hasta 16 minutos si lo quieren. Gracias, presidente. En esta ocasión nos acompaña en esta audiencia la viceministra Susani González, ya es viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Interior de nuestro país, y Pablo Fernández, él es el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía. Le voy a dar en primer término la palabra a nuestra viceministra, bueno, y luego puedo yo complementar algunos elementos adicionales. Muchísimas gracias, señor presidente, comisionado, compatriotas, representantes de las organizaciones no gubernamentales. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en particular el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se permiten expresar su irrestricto compromiso con la protección integral de los derechos humanos de todos los venezolanos y las venezolanas, preservando la seguridad ciudadana y la paz social. En este sentido, el gobierno bolivariano ha definido dos grandes políticas públicas en seguridad ciudadana, convivencia, justicia y paz, que es el tema que nos atañe el día de hoy en esta sesión, en esta audiencia. Estas políticas, que denominamos grandes misiones de la seguridad, son la gran misión A Todavía Venezuela, creada en 2012, cuyo ejemplar le entregaremos al final, y la reciente gran misión Justicia Socialista, creada en 2017.
Ambas recogen acciones estratégicas que incorporan a todas las ramas del poder público nacional, estatal y municipal, y el poder popular organizado, entendido o conocido en el ámbito internacional como sociedad civil, en los siguientes ámbitos de acción. Primero, la prevención integral y convivencia solidaria a través de diversas formas de organización, como el Movimiento por la Paz y la Vida, que abarca el ámbito de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la salud y la alimentación. Segundo, el fortalecimiento de los organismos de seguridad ciudadana, incluyendo mejoras sustanciales en su formación, modernización y tecnificación. Tercero, la transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incluyendo la municipalización de la justicia para ser más próxima a la ciudadanía y aplicando estrategias para disminuir nuestros índices de impunidad, que constituyen aún un desafío para el Estado venezolano. Cuarto, la modernización del sistema penitenciario, logrando la recuperación de más del 98% de los centros penitenciarios del país y la implementación de un régimen orientado a la rehabilitación y reinserción social. Quinto, la creación de un sistema de atención integral a las víctimas, generando ahora una nueva institucionalidad para tal fin. Sexto, la territorialización de las políticas de seguridad ciudadana a través de los cuadrantes de paz, concebidos a partir de la caracterización del territorio, la población y los indicadores de criminalidad, para georreferenciar el delito y la acción del Estado para enfrentarlo. Séptimo, la lucha contra las distintas expresiones de delincuencia organizada, lo cual incluye el combate al narcotráfico, la trata de personas, la política de control de armas y desarme, la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como la desarticulación de bandas delictivas que asumen formas paramilitarizadas en su accionar, producto de la imitación de modelos exógenos provenientes fundamentalmente de Colombia, México y países centroamericanos afectados por estas prácticas. Y octavo, la creación y socialización de conocimientos para la convivencia y seguridad ciudadana, entendiendo que la definición de políticas públicas requieren del aporte de la investigación científica y la sistematización de experiencias relevantes. En este sentido, queda en evidencia que la visión de la política en materia de seguridad ciudadana en tiempos de revolución bolivariana es multidimensional, pues atiende a factores estructurales, situacionales e institucionales. Señor Presidente, nuestro país se encuentra frente a un escenario de confrontación política, en el que los intereses nacionales e internacionales contrarios a la revolución bolivariana han agudizado la arremetida de conspiración psicológica, económica y mediática para alimentar una espiral de violencia, una lamentable espiral de violencia en la sociedad, con el objetivo de lograr la desarticulación del Estado revolucionario. Situación que se ve agravada, además, en el marco de la abrupta y no casual, por supuesto, caída de los recursos provenientes del petróleo y de los crímenes económicos que se han cometido contra nuestra patria. Una prueba de eso es las recientes medidas unilaterales tomadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la patria bolivariana. Este escenario ha impactado en la seguridad ciudadana y ha afectado la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Muestra de ello ha sido la violencia que por razones políticas se generó e incentivó durante este año, cuyas acciones se intensificaron desde el 1 de abril al 31 de julio, mediante la cual se pretendió imponer un patrón de opiniones sobre la presunta violación sistemática de derechos humanos y represión de manifestaciones pacíficas. Ahí hay unas fotos que están pasando, bueno, esa es la muestra de las manifestaciones pacíficas que presuntamente se vivieron en nuestro país durante 4 meses. No obstante, lo que vivimos los venezolanos y las venezolanas, como lo prueban esas fotografías, en el periodo antes indicado, se configuró en verdaderos actos de violencia y crímenes de odio promovidos por algunos sectores de la ultraderecha venezolana, que dejaron un lamentable saldo de 124 víctimas fatales. Entre ellas, 9 efectivos de seguridad fueron asesinados y 1.455 personas lesionadas, de las cuales el 71%, 1.037, fueron funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad del Estado en función de orden público. Esto es muestra de una verdadera violencia insurreccional armada, si no, no tuviésemos esos saldos de heridos y de fallecidos entre los órganos de seguridad ciudadana. Hay una muestra de ello. Entre las personas fallecidas, 64 eran participantes directos de las alteraciones del orden público, 40 víctimas indirectas producto de la violencia que generaron las protestas. 12 de ellos eran ciudadanos que delinquieron vandalizando establecimientos comerciales, falleciendo en el lugar, por ejemplo, por electrocución, tratando de saquear un local. Y 9, como ya decía, funcionarios y funcionarias en labor de control de los actos de alteración del orden público. Señor Presidente, el gobierno venezolano siempre ha garantizado, especialmente, por supuesto, en tiempos de revolución, ha garantizado el derecho humano a la manifestación pacífica y sin armas.
tal y como se reconoce universalmente los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en nuestra Constitución. No obstante, estos actos violentos, que repito, están pasando allí, no califican de ninguna manera en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación. Por el contrario, ha constituido una grave amenaza al orden público y al orden interno, causando pérdida de vidas humanas, destrucción material de infraestructura, cuantificada hasta ahora en 135 millones de dólares en pérdidas. Cierre arbitrario de vías públicas impidiendo el libre tránsito, también un derecho humano. El linchamiento de personas por su condición racial, social o política, entre otros crímenes de odio. La utilización de niños y niñas en actos violentos, que fueron públicos, notorios y comunicacionales. El asedio a instituciones públicas y privadas. El sometimiento bajo amenaza a determinados sectores de la población, entre otras expresiones de la violencia insurreccional de corte claramente fascista que se ha reiterado en tres oportunidades en nuestro país, en 2013, 2014 y 2017. Aumentando cada vez más la letalidad contra el pueblo venezolano. Hay una muestra de ello, esto fue una bomba que fue activada a distancia, por cierto. En 2013 fueron 11 las víctimas fatales, en 2014 fueron 43, en 2017 lamentablemente fueron 124, lo cual demuestra, como ya les decía, el aumento de la letalidad de estos actos violentos insurreccionales. En este contexto, los organismos de seguridad procedieron de conformidad con los principios universales de actuación para funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, recogidos, en nuestro caso, en nuestros manuales y protocolos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza y de control de reuniones y manifestaciones. En los 16 casos aislados en los que se evidenciaron malas prácticas por parte de funcionarios de seguridad, se pusieron todos, sin excepción, a la orden del sistema de la Administración de Justicia. Señor Presidente, a pesar de estos lamentables hechos, la Revolución Bolivariana ha avanzado en la garantía de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano. En este sentido, debemos destacar importantes indicadores en atención a los delitos que son monitoreados por este Ministerio, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, órgano rector en materia de estadística criminal, destaca en términos generales una disminución de 19% de la incidencia delictiva a nivel nacional en comparación con el año 2016, y particularmente la tasa de homicidio, ha pasado de 55 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 51 en 2016 y a 39 por cada 100.000 habitantes en lo que va acumulado del año 2017, siendo el factor causal más relevante el móvil de ajuste de cuenta y violencia entre bandas delictivas. En este sentido, reconocemos que los niveles de violencia y la tasa de homicidios en nuestro país siguen siendo un reto para la Revolución Bolivariana. No obstante, la notable disminución de la incidencia, 30%, delictiva, en el caso de los homicidios, es prueba del esfuerzo realizado por el Estado venezolano a pesar del constante asedio. Señor Presidente, en el marco de la prevención integral se han realizado ingentes acciones expresadas en una inversión total solamente este año 2017, a pesar de la guerra económica, a más de 4.000 millones de dólares asignados para la construcción de canchas de paz, activación de núcleos deportivos de paz, abordaje de escuelas y liceos, así como actividades de la mano con el Poder Popular organizado desarrolladas en espacios públicos. De la inversión total antes mencionada, es importante destacar que se han dirigido a los cuadrantes de paz, que como ya les decía, es ese territorio que hemos georreferenciado para el delito, casi 2.000 millones de dólares para el desarrollo de la plataforma tecnológica, dotación de equipos técnicos, mantenimiento y dotación de vehículos, así como construcción de infraestructuras necesarias para el trabajo de patrullaje inteligente a nivel nacional. Otra de las acciones con gran impacto social lo ha representado el Plan Nacional para el Desarme, gracias al cual se han destruido en el periodo 2003-2017, más de 448 mil armas de fuego. Continúa la implementación del nuevo modelo policial venezolano, gracias al cual los cuerpos de seguridad ciudadana son profesionalizados a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, institución académica única en su tipo, creada en 2009 y que en la actualidad está en pleno funcionamiento con una totalidad de 39.274 estudiantes en este momento y han egresado 159.000 profesionales de los distintos programas nacionales de formación en materia de policial, investigación penal, bomberir, servicios penitenciarios y protección civil. Sumado a lo anterior, se realiza una supervisión permanente a los 141 cuerpos policiales siendo implacables frente a cualquier mala práctica policial, lo cual se ha materializado en la destitución de más de 5.000 efectivos desde el año 2013 hasta la presente fecha. Esta cifra no nos enorgullece, pues demuestra que persisten algunas malas prácticas en nuestros órganos policiales. No obstante, denota la voluntad del Estado de ser estricto en la construcción de un nuevo modelo policial humanista, profesional y disciplinado.
Señor presidente, este año hemos logrado saldos positivos importantes en la disminución de índices delictivos y en la atención a sus causas generadoras, en contraposición con la tesis argumentada por diversos sectores radicales plasmadas en informes de dudosas fuentes y construcciones metodológicas. Finalmente, quisiera parafrasear al presidente Hugo Chávez, quien nos invitaba a confluir desde todos los sectores de la vida nacional en la lucha contra la inseguridad y especialmente contra la cultura de la violencia, asumiendo las críticas, pero también develando el uso político y no ético que muchas veces tiene este tema. Estamos obligados y obligadas, más allá de los decir, a actuar coordinadamente para enfrentar este problema que no solo afecta a Venezuela, sino a todo nuestro continente. Esperemos que este espacio realmente pueda contribuir a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nuestra viceministra. Yo quería complementar algunos temas adicionales. Se nos ha hablado del tema de los ataques contra los comunicadores. Lo hemos abordado en otros espacios. El Estado venezolano rechaza categóricamente cualquier acción dirigida contra los trabajadores de la comunicación social. Eso sí, proveniente de todos los sectores. Yo creo que es importante que esta comisión, cuando aborde el tema, pueda hacer un desglose efectivo de la cifra, porque no se puede presentar acá una cifra general en relación con el tema y, por ejemplo, no decir cómo en estos 4 meses del año 2017 un grupo importante de trabajadores de la comunicación, por ejemplo, el periodista de la agencia, el fotógrafo de la agencia EFE en Venezuela, fue salvajemente golpeado por los grupos que generaron la violencia en nuestro país. Hay que rechazar la violencia contra los trabajadores de la comunicación social, venga de donde venga. El tema del supuesto cierre de canales, nosotros debemos decir, lo hemos ratificado en otras audiencias. Se trata de medidas adoptadas por nuestra Comisión Nacional de Telecomunicaciones, estrictamente apegadas al ordenamiento jurídico interno. Muchos de esos casos se corresponden con emisoras que tenían años con las concesiones vencidas, es decir, que no tenían título legal para operar. En el tema de los casos de canales internacionales, es evidente que se trata de empresas que no tienen operación comercial en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, emiten desde el extranjero. Son canales internacionales que, aprovechándose de que están en el extranjero, transmitían vulnerando las normas de nuestro país y por eso fueron sujetos a medidas por parte de nuestro órgano competente. Se habla del tema de los supuestos presos políticos, un tema que ya hemos abordado suficientemente. Nosotros no podemos aceptar que se hable acá de una lista de supuestos presos políticos donde, como lo hemos probado a la comisión, se incluye personas que han sido funcionarios públicos, que han sido condenados por violación a los derechos humanos. Eso está en esa lista de supuestos presos políticos. Que se incluye una persona, por ejemplo, que fue condenada por disparar con una escopeta contra un joven que estaba celebrando el triunfo del presidente Nicolás Maduro en el año 2013. Eso no califica ni en ninguna parte bajo la categoría de presos políticos. Sin embargo, queremos decir, presidente, informar que en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido recientemente aprobada la creación de una comisión por la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública. Esta comisión tiene el mandato de investigar todos esos hechos de violencia vinculados con motivos políticos que han ocurrido entre 1999 hasta el año 2017. No solamente para establecer la verdad de lo ocurrido en esos casos, sino también para impulsar el acceso a la justicia a favor de las víctimas. Pero sí quiero destacar un elemento importante que la comisión pueda valorar. Esa comisión le ha sido atribuida la competencia de poder revisar la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad en el marco de todos esos hechos de violencia, e incluso de poder promover ante la Asamblea Nacional Constituyente medidas que tiendan a la reconciliación o al encuentro entre los venezolanos y las venezolanas. Es una iniciativa importante para atender un asunto que ha sido reiteradamente planteado en esta comisión. Y finalmente, en relación con el tema penitenciario, queremos decir que nosotros del Estado asumimos el tema de los centros de detención policial, los centros de detención preventiva, como un desafío. Es un desafío que está siendo abordado
por nuestras instituciones, como asumimos en su momento el desafío de la situación penitenciaria en Venezuela, los centros para los condenados, donde el Estado venezolano aplicó una política que ha permitido que ya el tema de las personas condenadas no sea noticia en nuestro país. ¿Cuál es la situación de los centros penitenciarios en el país? Que tenemos a junio de 2017, 53.344 personas privadas de libertad y una capacidad de 82.376 plazas. Es decir, no existe hacinamiento en el sistema penitenciario. Otra cosa es los centros de detención preventiva, en los cuales el Estado ratifica que es un desafío que estamos abordando en la actualidad. Gracias. Muchas gracias. Ahora, las intervenciones de la Comisión. En primer lugar, el comisionado James Cavallaro, relator para personas privadas de libertad. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las dos partes por las informaciones. Me limito a preguntar por temas relacionados con las personas privadas de libertad. Las cifras que acabamos de recibir de que habría menos personas detenidas en los centros penitenciarios, de que habría espacio, o sea que 82.000 y 53, que es una información nueva, que sería evidentemente un avance sobre lo que había de hacinamiento en el pasado. Sin embargo, digo, la práctica de la RPPL ha sido en el continente de visitar a los países y documentar a través de las visitas in loco para constatar las condiciones en los centros. Así que reitero lo que he dicho en otras oportunidades a los distinguidos representantes del Dutre Estado venezolano, que es el interés de la RPPL de efectuar una visita al país para ver estas condiciones y en este caso para constatar ese avance que acaba de informarnos el distinguido representante. Hay una pregunta de la parte peticionaria de la sociedad civil. Entendí que 70% de las personas detenidas se encuentran en condición de procesados y no condenados. ¿Está hablando del universo de personas procesadas o solo por delitos en manifestaciones? O sea, 70%, es decir, si hay 50... Entonces, ya, si entiendo las cifras, si estamos... 7.000 privados de libertad aproximadamente, 70.000 todavía están esperando una sentencia. Ok. Entonces, ahí quería preguntarles a los representantes, distinguidos representantes del Estado, si son esas las cifras que manejan ustedes. Y ahí, si son, ahí reitero nuestra preocupación con el índice alto y el uso, diría, abusivo de la prisión preventiva, que es un hecho que registramos, la Comisión registramos en dos informes, uno que acabamos de publicar y lanzar, vamos a lanzar mañana en Argentina, sobre el uso excesivo de la prisión preventiva. 70% es una cifra altísima, altísima, de las situaciones más graves en el hemisferio, pero quisiera compartir que el informe, además de registrar las dificultades, las políticas abusivas que no cumplen con la normativa interamericana, también incluye recomendaciones concretas. Publicamos también una guía práctica para reducir el uso de la prisión preventiva, pero quisiera instar a las autoridades presentes, por favor, a reforzar el trabajo en el sentido de reducir esa cifra que es altísima. Y las preguntas sobre el tema de cómo se usa la prisión preventiva en el contexto de las manifestaciones dejaría con mis colegas y con el relator especial. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, James. El
Relator especial para libertad de expresión, Edison Lanza. Gracias, presidente. Nuevamente agradecer a la representación de la sociedad civil y también del Estado venezolano por comparecer en esta importante audiencia y las informaciones. Esta audiencia tiene como propósito determinar la situación de los últimos 15 meses para, digamos, como insumo para desarrollar un informe país. Así que el contexto lo conocemos bien, lo hemos tratado en otras audiencias. Voy a hacer algunas preguntas para que nos ayuden a ver si podemos determinar algunas cosas que parece que hay un desacuerdo cuando hay cifras, números, fotos y sabemos la realidad. Sobre el tema protestas, una cuestión, ustedes decían, bueno, hubo una insurrección. Sin embargo, ningún organismo internacional ha establecido que hubo un conflicto armado, un conflicto interno en Venezuela en estos meses. Ni siquiera creo que ningún organismo del Estado ha declarado un estado de guerra interno. Entonces, cuando veo 11.000 arrestos en manifestaciones, 124 personas fallecidas, y según las propias cifras del Estado, de cada 10 manifestantes, un policía. ¿Cuáles entonces las investigaciones que se han realizado? Porque al menos hay un uso excesivo de la fuerza en el marco de estos números. Cada 10 manifestantes asesinados, un policía resultó muerto, lo cual condenamos la violencia venga de donde provenga y por supuesto también creemos en las manifestaciones pacíficas, pero hay unos números bastante elocuentes y como aquí la representante del Estado decía, somos implacables con la policía, me gustaría saber si podemos acceder a las investigaciones de esos 100 asesinatos de manifestantes y los resultados de esas investigaciones. Respecto a los canales de televisión que fueron clausurados y que estaban con, digamos, casas matrices en el exterior, la libertad de expresión en todos los pactos se puede ejercer sin distinción de fronteras. Esto es, las fronteras no son un impedimento para informar sobre lo que ocurre en un país y solo admite la libertad de expresión restricciones muy limitadas y que tienen que ver con situaciones de incitación al odio y a la violencia, incitación a la violencia por razones de odio, en fin, racial, nacional, etcétera. ¿Cuáles fueron los motivos precisos del cierre de más de 5 canales de televisión? ¿Cuáles fueron esas informaciones que a juicio del Estado merecieron un procedimiento y cuáles fueron los resultados de ese procedimiento? También, si la sociedad civil tiene información al respecto, nos gustaría conocerla. Uso de medios públicos. Los medios públicos deben estar al servicio del público y no al servicio del partido de gobierno. Y se ha manifestado repetidamente que es utilizado para estigmatizar a periodistas, opositores, miembros de la sociedad civil y como instrumento de propaganda del gobierno venezolano. ¿Cuál es la programación de los canales y de los medios públicos? ¿Hay pluralismo? ¿Hay participación de la oposición? ¿Hay participación de otros actores que no sean oficialistas? Esa es otra pregunta. Revocación de frecuencias. Hay un estándar internacional muy claro. El simple vencimiento de una frecuencia no es una razón o un motivo para revocar la frecuencia de un medio de comunicación. Tiene que haber concursos públicos, mecanismos y procesos transparentes para que tanto los que estaban emitiendo y quieren seguir emitiendo, porque en general la información que tenemos es que esos 40 y pico de medios de comunicación querían seguir emitiendo, querían seguir en el aire. ¿Cuáles fueron los procedimientos? ¿Si se les permitió concursar por una frecuencia? ¿Hubo un procedimiento para que los canales y los medios radiales que estaban emitiendo pudieran seguir al aire? La información que tenemos es que se revocaron y se le dieron sin un procedimiento claro a, personas afines al oficialismo. ¿Ese es un estándar que les parece adecuado a los estándares internacionales? ¿O hay información que nos aclare esta situación? Detención de periodistas nacionales y extranjeros. Hemos recibido información de, entre 15 y 20 periodistas nacionales e internacionales que fueron detenidos y en todos los casos los periodistas de, EFE, Agencia Capa, medios de Brasil, medios de Colombia, periodistas de varios países han reportado que estaban simplemente documentando situaciones de la crisis social o económica que vive el país o de la crisis política institucional que todos reconocemos. ¿Cuál es esta política? ¿Es una política de Estado la detención de periodistas cuando cruzan la frontera venezolana para que no puedan reportar
esta situación. Y sobre el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar civiles que han participado de manifestaciones, obviamente esto es un estándar muy claro, la Comisión Interamericana lo ha sostenido en diferentes países, en diferentes circunstancias, que no es admisible el uso de la jurisdicción militar para juzgar a civiles. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que habría 757 procesos y 207 detenidos, bueno, ¿cuáles son las figuras que se les han imputado y por qué razón se les dio paso a la jurisdicción militar? Y si no hay garantías para que esos casos sean juzgados por tribunales civiles, dado que el Poder Judicial ha mencionado que tiene autonomía e independencia para juzgar estos aspectos. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator especial. Vamos a dar ahora la palabra a ambas partes, hasta por 8 minutos. Sí, buenas tardes. Solamente quería responder brevemente algunos argumentos del gobierno. Son 136 las personas que fallecieron en el contexto de las protestas recientes. De estas 136 personas, 102, y estas son cifras y datos aportados por la Fiscalía General de la República, 102 fallecieron directamente a causa de actos de represión, es decir, a causa de actos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado o de grupos paramilitares o de civiles que estaban actuando en connivencia o con la quiescencia de estos grupos cuerpos de seguridad del Estado. 102. No se ha producido ni una sola condena, ni una sola condena en relación a estos 102 casos. Lo mismo pasó en el 2014, de 43 asesinatos que refleja el Estado, 36 fueron actos directos, atribuibles o directamente atribuibles a actos de represión, y de estos 36, 19 casos, y reitero y repito, son cifras del Ministerio Público, eran atribuibles exclusivamente a cuerpos de seguridad del Estado. Solo ha habido condena en estos casos de 2014 en 3 casos. Y es algo que se repite además como patrón, porque si recordamos, por ejemplo, lo que pasó en abril de 2002, vemos que se produjo en aquella fecha 19 asesinatos y de esos 19 asesinatos en solo 2 se produjo una condena, de manera tal que 17 casos quedaron en el más absoluto limbo jurídico, en la más absoluta impunidad. Pero además hay que destacar que en esos 2 casos la condena que se produjo es una condena absolutamente cuestionable, injusta, que ha sido incluso objeto de cuestionamientos internacionales, que es la condena que refleja, por cierto, continuamente el Estado como reflejo de lo que supuestamente no debe ser tenido como un preso político. Destacó el Estado también, por cierto, que estaban siendo implacables contra las malas prácticas policiales. Y yo me pregunto, ¿qué tan implacables estamos siendo contra las autoridades policiales, particularmente la policía política, que no obedecen las órdenes de los tribunales de liberar a 19 personas por motivos políticos, presas por motivos políticos? No se mencionó absolutamente nada de esto. Aquí están sus nombres, el sitio en el que están recluidos, la fecha en la cual fueron liberados y todavía están presos en este momento. Solamente quería destacar, y cierro con esto, perdonen, que es cierto, se está utilizando la prisión preventiva como un arma de castigo, se busca convertir al proceso en un castigo en sí mismo, y por eso es que solamente del grupo de presos políticos que nosotros tenemos acreditado, menos del 5% ha sido condenado, y por ejemplo tenemos tribunales, el caso de Carlos Pérez, preso el 8 de mayo de 2014, tiene desde el mes de abril 6 meses que no da despacho, y Carlos Pérez sigue detenido en las instalaciones de la policía política sin juicio. Sí, yo quería brevemente refutar las cifras que da el Estado venezolano sobre la capacidad de las cárceles actuales de 83.000 plazas. Las cifras que manejamos desde una ventana de libertad no se asemejan ni a eso ni cercanamente. Y hay dos cosas que quiero aclarar. Desde que se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario hace 6 años, se han cerrado 6 cárceles y se han abierto 3 nuevas. Aquí nos están hablando de que hay aproximadamente 25.000 cupos de sobra entre los recintos carcelarios, pero reconocen hace un rato
que en los calabozos policiales hay una sobrepoblación y que van a trabajar en eso. Es totalmente incoherente que los calabozos policiales estén abarrotados y que ellos aleguen acá que hay 25.000 cupos de más dentro de las cárceles venezolanas. Eso, según los datos que maneja Una Ventana de la Libertad, es completamente falso. Sí, uno, como venezolano, escucha el relato de los representantes del Estado y nos preguntamos, bueno, pareciera que son dos países, ¿verdad? Ustedes tienen una realidad muy distinta a la que ve el resto de los venezolanos. Por eso, por ejemplo, dicen que hay una disminución de 39% en los delitos. Es una cifra que a mí me sorprende como venezolano porque no es lo que vivimos en nuestro país. Por eso es muy importante que exista la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda hacer una visita en loco a nuestro país para que realmente se verifique la situación de derechos humanos y qué es lo que está pasando en Venezuela. Porque a veces se presenta acá un escenario o unos informes que traen ustedes que realmente no se compagina con la realidad del pueblo venezolano. Yo creo que es muy importante que el Estado venezolano tenga una política de transparencia y creo que la viceministra hablaba del tema de criminalidad. Una de las situaciones que hay es que en Venezuela no hay acceso a la información de criminalidad de manera oportuna, que sea accesible, que permita que la sociedad venezolana pueda auditar esos datos, pueda reflexionar sobre ellos, pueda compartir el diagnóstico, pueda incidir en las políticas. Entonces yo creo que es importante que haya transparencia. Desde hace mucho tiempo eso no se da, nosotros hemos litigado un caso sobre este tema y no hemos podido lograr acceso a la información de estos datos, incluso a otra serie de datos que genera el Estado venezolano, que de alguna manera sería muy importante. Yo quiero reiterar que nosotros documentamos todos los casos, nosotros no pedimos ningún carné político, defendemos el derecho universal a la libertad de expresión y documentamos todos los casos. Lo que no hacemos, y si quieren lo podemos hacer, podemos preguntarle cuál es la ideología política, pero nosotros básicamente documentamos todos los casos y acompañamos a todas las víctimas que quieran ser acompañadas, documentamos todos los casos. El Estado es el que tiene la obligación de investigar y sancionar todas esas agresiones a los periodistas y por lo tanto lo que debería venir a decir acá es, hemos investigado este caso, estos son los responsables, esto fue lo que dijo el tribunal, esto fue lo que se hizo para reparar el daño, esta es la política que estamos implementando para evitar las agresiones a los periodistas. Además, el otro tema en un Estado que administra cuál es la información que yo puedo acceder, está llegando a unos extremos francamente inaceptables. Por ejemplo, la semana pasada un profesor, Simón Rodríguez, le quitaron una serie de libros unos funcionarios en la aduana porque consideraban que esos libros eran conspirativos. Es decir, ¿a cuenta de qué? ¿Quién define que un libro es conspirativo? Además, eran unos libros básicamente de tradición de izquierda. Entonces, tenemos una serie de funcionarios que se dedican a administrar el pensamiento. Eso entra en contradicción con lo que estábamos hablando antes en relación a los principios universales, a la necesidad de la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra. Es decir, hay contradicciones evidentes entre la dimensión de decir y además definir por qué podemos ver un canal o no. ¿Quién define eso? Es decir, ¿por qué no lo podemos definir los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos podemos decir qué canal queremos ver? ¿Por qué tenemos hoy en día ninguna opción para ver canales internacionales de información en español? Porque se ha definido que sencillamente un ente del Estado define por la sociedad venezolana qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver. Eso no es una tarea del Estado. La sociedad venezolana tiene el derecho a definir y escoger la información que quiera. Muchas gracias. La palabra ahora a la representación del Estado hasta por 8 minutos. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las preguntas, las inquietudes que nos realizan, algunos datos de manera general. Fíjense, nosotros tenemos aquí la cifra de la población privada de libertad año por año en establecimientos penitenciarios. Importante para responder a la pregunta del relator. En el año 2012, en los centros penitenciarios, el 66% estaba en condición de procesado. En el año 2012, centros penitenciarios, 66% estaba procesado. En el año 2016, esa cifra, que es la última cifra que tenemos acá a la mano, ha bajado a 55%. ¿Estamos contentos con eso? No, no estamos contentos con eso. Pero no es 70% en los centros penitenciarios. Y ahí completo la información. Las cifras de capacidad de los establecimientos la hemos mostrado a la Comisión en el marco del procedimiento que tenemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Medidas Provisionales. Le hemos entregado la capacidad detallada establecimiento por establecimiento. Son más de 38 obras de infraestructura
para el tema penitenciario que se han hecho en estos años. Y la mayor prueba de todos los avances en esta materia es que las noticias de los centros penitenciarios en Venezuela desaparecieron de los medios de comunicación social e incluso nosotros hemos pedido a la Corte Interamericana que levante las medidas provisionales que existen sobre los centros penitenciarios de nuestro país. Quien pueda estar viendo esta audiencia en cualquier parte del mundo puede decir, oye, escuchamos una audiencia antes donde decían que en Venezuela existe una dictadura que no permite el ejercicio de la expresión democrática, y aquí se dice que solamente en el año 2017, en lo que va de año 2017, han ocurrido 38.097 protestas. Ahí hay como un contrasentido, hay una cosa que no concuerda. Una democracia, una dictadura donde se producen 38.097 manifestaciones públicas en todo el territorio nacional. Y que insistimos nosotros, Venezuela reconoce el libre ejercicio de la manifestación pacífica. Pero muchos de los hechos que ocurrieron en Venezuela durante este año 2017, la mayoría de ellos no se enmarca dentro de ninguno de los estándares de ejercicio de la manifestación. Fueron actos de verdadera violencia, no solamente contra las personas, sino también contra las instituciones y contra los bienes de nuestra población, ¿no? Se habla del tema de la jurisdicción militar y nos preguntaban algunos de los casos que allí están. La comisión, creo que nosotros efectivamente lo informamos, los hechos del año 2017 incluyeron por lo menos 12 ocasiones de ataque a instalaciones militares, es decir, personas que ingresaron o intentaron ingresar a instalaciones militares en nuestro país, haciendo uso supuestamente del ejercicio legítimo a la manifestación. En esos casos, muchos de esos casos, las personas han sido imputadas por ataque a instalaciones militares o el delito de ataque al centinela, que es la persona encargada de custodiar el borde, la entrada de la instalación militar. Ahora, nos hablaban del tema del espacio que está disponible en los centros penitenciarios y los centros de detención preventiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos de los casos, las personas que están en centros de detención preventiva no han ni siquiera llegado a la fase de la audiencia preliminar. Es decir, no hay un pronunciamiento judicial que diga que esa persona debe ir a juicio. Por eso, el Estado venezolano no los traslada, no los lleva, no los traspasa a un centro penitenciario, entendiendo que esos centros deben estar fundamentalmente destinados a aquellas personas que ya están en fase de juicio o han recibido una condena por parte del Estado, ¿no? Y el último tema que yo quería mencionar está relacionado con la impunidad. Efectivamente, nosotros como Estado reconocemos el desafío de avanzar en la lucha contra la impunidad. No solo de casos como, por ejemplo, los que se han planteado en el día de hoy, sino estructuralmente el tema del funcionamiento del sistema de la justicia ha sido identificado como un desafío del Estado venezolano. ¿Y cuál fue la solución, parte o un elemento importante que hemos detectado para la solución de ese tema? La Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los objetivos, presidente y comisionado, que tiene la Asamblea Nacional Constituyente es fortalecer, hacer una revisión profunda del funcionamiento del sistema justicia en nuestro país, que permita atender y superar ese desafío de la lucha contra la impunidad. Cedo brevemente ahora, a continuación, la palabra a nuestra viceministra de Política Interior. Sí, muchísimas gracias. Un poco para rápidamente, en estos 3 minutos, poder abordar algunos elementos. Lo primero, respecto al número... En este momento ya no son 3. ¿Ya es 1? No, bueno, dos y medio. Ok. Para el tema de las manifestaciones pacíficas y las acciones violentas, bueno, les reitero algunos números que son números públicos, notorios y comunicacional que dio el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en sesión especial ante la Asamblea Nacional Constituyente hace unos días apenas.
Estas manifestaciones que ocurrieron en el año 2017, en el periodo entre 1 de abril y 31 de julio, fueron 9.435 acciones de calle, pudiésemos decir. De esas, 5.878, es decir, 62.30%, fueron acciones violentas, como ya les comentaba. Y solo 1.942 fueron manifestaciones pacíficas. Manifestaciones pacíficas que fueron debidamente resguardadas, manifestaciones que fueron por distintas causas. La gran mayoría por causas políticas, 1.732 de esas 1.942 fueron por causas políticas y fueron debidamente resguardadas sin ninguna acción violenta. Otras fueron por servicios públicos, alimentación, laboral, judicial, salud. Es decir, una democracia sana como la democracia venezolana, el ejercicio de la manifestación pacífica y sin armas es plenamente garantizada. Las acciones violentas no configuran, como ya dijimos, el derecho a la manifestación pacífica. Lo otro que debemos destacar es el tema de las estadísticas criminales ya indicadas. Recordemos que nuestro ministerio, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es el ente rector en materia de estadística criminal y en este sentido reiteramos los datos ya publicados de lamentables consecuencias de los hechos violentos de este año, donde bueno, destacan 124 personas fallecidas. Recordamos que lamentablemente el Ministerio Público, esos datos han sido dicho en su momento por una persona que fue destituida por reconocer incluso que era partícipe de los grandes índices de impunidad que existe en nuestro sistema judicial. Les llamamos a escuchar algunas declaraciones de nuestro Fiscal General de la República. Respecto de esto, por ejemplo, de las 124 casos, 16 casos, como ya decía, es por se presume la responsabilidad de cuerpos de seguridad. Hay un 25 personas o funcionarios que están imputados, 14 civiles que están imputados y lamentablemente el 78% de los casos se encuentran aún en investigación. Esperamos que entonces el Ministerio Público, ahora reformado, pueda hacer las investigaciones como debe ser. Y en uno solo brevemente para el tema de las salas de retención preventiva, que nuevamente reconocemos como un reto importante, se están dando actualmente mesas de trabajo interinstitucionales para abordar este asunto, se encuentran hoy en día privados de libertad en salas de retención preventiva en los distintos cuerpos policiales, estadales y Policía Nacional Bolivariana, 22.689 personas privadas de libertad, que como ya decimos son personas procesadas y muchas de ellas ni siquiera han tenido la audiencia preliminar. Un reto, por supuesto, en el sistema de administración de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las representaciones presentes, a ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas y a quienes nos han seguido por internet. Esta es la última audiencia en esta sala, deben estar también terminando en el otro lado, o sea que nuestro periodo de audiencias en este 165 periodo de sesiones ha concluido. Nuevamente, muchas gracias y nosotros continuaremos con los, claro, gracias a Uruguay, aunque nosotros todavía nos quedamos acá varios días trabajando. Gracias.